Muy buenas, estamos acá con ustedes, eh, el señor Héctor Ferlini, él es periodista y también es promotor de los Observatorios Populares por la Defensa de la Caja del Seguro Social y la señora Marcela Zamora Cruz. Marcela es integrante de la Junta de Salud de Montes de Oca y está servidora de la red de medios de iniciativas eh, y me, eh, de, de medios e iniciativas de comunicación alternativa y nos hemos encontrado acá a conversar sobre un tema pues que consideramos que es prioritario para toda la ciudadanía que es la crisis de la Caja del Seguro Social la crisis de la seguridad social en nuestro país y Pensamos que eh, es un tema que tenemos que ir desmenuzando poco a poco para que todas las personas que, so, que somos usuarias y usuarios del sistema de salud nos demos cuenta de qué es lo que está pasando, a pesar de que las autoridades de la caja nos digan que no pasa nada, que todo está bien, que se han venido resolviendo los problemas, pero eh, sabemos que eso no es así y sabemos que el sistema de seguro social es algo que nos compete a todos y a todas las costarricenses, a todas las personas, incluso eh, las personas migrantes que habitan acá en nuestro país. Así que vamos a conversar de eso y quisiera empezar por preguntarles a ustedes, Héctor, ¿qué es lo que está pasando con la caja? ¿Por qué razón este, cada vez más encontramos quejas, denuncias de las usuarias y de los usuarios del sistema de salud? Bien, eh, el tema de la caja es un tema complejo y así hay que comprenderlo. Es un tema que no es algo simple, que se puede decir, se debe simplemente al que alguien hace malas cosas, sino que es un tema complejo. Eh, y hay seis causas, desde mi punto de vista, que han llevado a la caja a la crisis. Es decir, no es que esto sea una situación natural como cuando una persona se enferma o, o, o pasa el tiempo y tiene más años. La caja la han llevado a la crisis. Se si la han llevado a la crisis dado seis causas. La primera es la pérdida de la autonomía. La caja fue creada en el año 1941 y luego en el 43 salió plena autonomía y esa autonomía se le robaron a partir de los años 70 eh, y los partidos a partir de ahí han hecho de la caja lo que han querido para sus intereses. A esa primera causa se suma eh, también la deuda acumulada, una gran deuda que se acumula tanto del gobierno como de las grandes empresas privadas. Y esa deuda eh, no está desvinculada del tema de la autonomía. Es decir, eh, una caja que fuera realmente autónoma no, no estaría alcahueteando esa situación. Una tercera causa, para ir viendo la complejidad, es el tema de que el Estado no aporta lo que le corresponde por ley y ni siquiera eh, lo que exige para efectos del concepto tripartito de que se financie la caja por medio de cuotas obrero patronales y también del Estado. Eh, una cuarta causa es la corrupción interna que lamentablemente hay, está tipificada incluso, hay situaciones concretas que se han dado y que han salido a la luz pública. Una quinta causa es eh, la pérdida de valores. La, la caja perdió los valores que la orientaban, como la solidaridad, la equidad, la oportunidad, y hoy es presa de una serie de fuerzas internas y también externas que la quieren llevar hacia una ruta que no es la ruta de la solidaridad, sino que es la ruta de la mercantilización de la salud. Es decir, la salud, ¿quién puede vivir sin salud? No podemos estudiar, ni trabajar, ni siquiera disfrutar de la vida aunque tuviésemos dinero, si no tenemos salud, entonces eso se ha mercantilizado. Y la última causa, la sexta causa es la falta de participación de la gente. Es decir, no tenemos un sistema que promueva la participación consciente de la ciudadanía y por lo tanto eso ha provocado esta situación de la, ca de la caja. Repito, no es un tema aislado, no es una causa o dos, sino que son seis causas, de acuerdo como yo lo, lo, lo he venido enfocando y lo hemos venido trabajando en comunidades que eh, todas ellas juntas han provocado la, la crisis en la caja. Uh -huh. Y para profundizar un poco en el tema de la sostenibilidad, de la situación financiera, ¿cómo podríamos resumir esta, esta, este punto, digamos, de la crisis? Muy importante, en primer lugar hay que tomar en cuenta que en este momento el tema financiero recae básicamente sobre el sector laboral, es decir, ni el sector patronal ni el sector eh, del Estado están aportando lo que deberían aportar para sostener la caja y es el sector laboral el que lleva sobre sus espaldas la mayor cantidad de recursos que aporta de manera constante y sin poder escapar eh, a esa situación, eh, aporta los recursos. Entonces, ante ello es necesario, por un lado, que se eh, establezcan los criterios de sanción y eh, control efectivo para que tanto el Estado o, lo, o el gobierno, el sector público, aporte los recursos que debe aportar, como también las empresas privadas, pero también es necesario hacer un, una justa, eh, un justo análisis de lo que debe aportar al Estado y no lo que ha ocurrido, eh, podemos partir simplemente de un dato. En el año 1970... El Estado aportaba 2,5% sobre los salarios del sector laboral. En ese año se bajó al 0,25%, que es como está hoy. Es decir, se redujo 10 veces el aporte estatal. Y se han hecho una serie de manipulaciones en distintos cálculos, de tal manera que al Estado cada vez le, le corresponde aportar menos. A eso habría que sumar, por ejemplo, el traslado de la responsabilidad del Ministerio de Salud a en en mediados de los años 90 a la caja que implicaba que, él es, que el gobierno tenía que aportar a la caja una cantidad de recursos que le permitiera sostener lo que es el régimen de prevención, lo que conocemos como el primer nivel de atención en la caja y que antes eh, se conocía como la atención primaria en salud, ¿verdad? Y esos recursos nunca los ha cancelado el gobierno a la caja y entonces la caja ha tenido que absorber eso. A eso habría que sumar que ante una situación más compleja cada vez en nuestra sociedad, pues el Estado tiene que aportar más y la única vía para que eso se dé es por vía de la distribución de la riqueza, lo cual nos lleva a considerar cuánto tiene que aportar los di diferentes sectores de la sociedad para que tengamos los recursos suficientes que hagan sostenible el sistema de seguridad social, no solamente el tema de la salud sino también el tema de las pensiones. Una de las preguntas que nos hacemos eh, los usuarios y las usuarias del sistema de salud es con respecto a la carga salarial que hay en la institución ¿verdad? Eh, Nos decía un expositor hace unos días que eh, se han tomado decisiones erróneas, incluso Correcto. muy cuestionables verdad uh -huh. con respecto a, a lo que es la, la carga salarial en la caja. Cree usted que eso sea una razón de la crisis también financiera? Creo que también es un, un punto importante. Hay que recordar que a partir del año 2008 que se desató la llamada crisis financiera, verdad. Que sabemos que es algo también mucho más complejo que habría que abordar con más tiempo. Pero esa crisis que se dio, el gobierno del momento eh, lo afrontó con, un, podríamos llamar un cóctel de medidas, verdad. Esas medidas incluyó entre otras cosas eh, cargarle a la caja, una de las instituciones que es la, la, la de mayor eh, eh, cantidad de personas que trabajan en ella, nada más y nada menos que 11 mil personas fueron contratadas en la caja en ese momento y lo que se cuestiona no es eh, si la caja requiere más personal para atender debidamente a la población, posiblemente sí uh -huh. pero el tema es que esas 11.000 mil personas fueron contratadas en el sector administrativo y claramente eh, como un mecanismo del gobierno para eh, Solventar un poquito la situación que se venía dando de la crisis financiera, pero además en, una, en un momento de que ya casi que se acercaba la campaña electoral y entonces era un momento que había también que sostener. Entonces, ese, esa inyección de personal eh, sumado a otra serie de medidas que se dieron en ese año eh, vinieron a eh, aliviar lo que era el peso de la crisis y engañar un poco al país, haciendo creer que el país no había tenido. El, el impacto que, que, es, que se dio realmente, pero lo cierto es que causó mucho impacto sobre la caja y ese eh, elemento está ahí presente todavía, sumado a lo que decía antes, por ejemplo, cómo puede la caja sostener eh, el régimen de prevención, que llamamos el primer nivel de atención dentro de la estructura, los tres niveles de la caja, el último nivel es el nivel de los hospitales nacionales y hospitales especializados, pero ese primer nivel ha, ha caído sobre las espaldas de la caja y el gobierno no le ha cancelado a la caja a lo que corresponde cada año. Por ese salado. Como la problemática es compleja, las causas también son muy complejas, pero también una, una causa identificable y muy inmediata es el problema de la falta de recursos económicos. Eh, bueno, está el retraso de, de los patronos, etcétera, pero una de, de las cosas fundamentales es el no pago del, del Estado en todas sus obligaciones con la caja, como son el Estado como patrono, el Estado como eh, empleador y eh, las responsabilidades que tiene en la atención de, de la población no asegurada, porque es población en estado de pobreza o de indigencia. Eh, bueno, el, el no pago de, de esas deudas del, del Estado son absolutamente injustificables. Son recursos que deben estar presupuestados en, en, en el presupuesto estatal y que deben ser pagados a tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que uno logra? ¿Qué es lo que uno piensa de, de ese no pago, de esos atrasos? Pues, en mi criterio, es eh, que no es una, un asunto prioritario de los diferentes gobiernos que hemos tenido en, en los últimos 30 años aproximadamente. Hay otras prioridades. Por ejemplo, el gobierno actual ha preferido pagarle a la empresa brasileña OAS una suma que ha sido muy cuestionada, que no es injustificada, y prefiere pagarle a ellos. Que eh, asumir las responsabilidades que tiene con la caja, las deudas viejas y las deudas actuales eh, de todos estos eh, rubros que es su responsabilidad pagar. Y bueno, lo que pareciera ser es que no hay interés, eh, no están identificados plenamente con la caja. Uno eh, puede pensar que ni nuestros gobernantes, ni sus allegados, ni, ni sus familiares usan los servicios de la caja. A ellos no les están afectando las listas de espera y no lo tienen como una prioridad. Eh, marcela es integrante de la junta de salud de, de montes de oca. desde tu punto de vista, marcela, cómo afecta la crisis que está viviendo actualmente la seguridad social? cómo afecta a, a todas las personas, a los usuarios, a los usuarias, eh, niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres? cómo nos afecta? eso es un tema. Que, que realmente yo creo que a nadie hay que explicárselo la mayor parte uh -huh. de la gente lo estamos viviendo en Costa Rica precisamente que la que uh -huh. la Caja Costarricense el Seguro Social esté en crisis es lo que lo vemos cada vez que vamos a una cita o cada vez que vamos a pedir una cita y no la dan a uh, más de un año dos años tres años inclusive algunas personas han reportado eh, hay gente que ha tenido que recurrir a recursos de amparo para procedimientos eh, urgentes la sala constitucional ha dicho y, y se ha pronunciado ya en bastantes recursos diciendo que ninguna cita debe ser a más de tres meses porque precisamente estamos hablando de la salud y muchas veces son diagnósticos que puede ser que digan que precisamente no está uno enfermo de algo pero es urgente o sea, es urgente uh -huh. saberlo en ese momento para poder seguir adelante eh, nosotros cre creo que los costarricenses eh, la mayor parte hemos nacido. Dentro de, del sistema de seguridad social. Y, y hay mucha gente que lo valora y hay otra gente que no lo valora realmente en su justa dimensión, porque no sabe lo que es, o no se ha puesto a pensar simplemente que, como decía, me decía una persona, eh, mis papás eran campesinos, eran agricultores, sin embargo, todos nacimos en hospital y no se pagaba el seguro social, sin embargo, ese, ese sistema que es inclusivo, que es para todos, que es universal, era lo que nos ha protegido. Entonces va más allá solo de la atención médica, va más allá de las pensiones. Es un sistema que nos está protegiendo realmente. Y esa figura de la madre que protege al niño, eso es, eso es precisamente la caja del Seguro Social. Es, es más que un... Porque lo, los nuevos directivos y gerentes de la caja han querido hacer ver que la caja es más bien como una caja de dinero como un banco, una caja, para poner dinero y luego distribuirlo en los gastos. Y es, y es mucho más que eso, es precisamente un, un sistema que nos garantiza eh, seguridad social en todos los ámbitos. Uh -huh. Sin embargo, hay muchas familias que tienen que recurrir a los servicios privados uh -huh. y escuchamos frecuentemente eh, familias, personas que dicen, bueno, no tengo suficiente dinero, pero como la salud es prioritario me toca que sacar de mis ahorros o, o de verdad de prescindir de ciertas cosas para poder pagar uh -huh. consulta privada o, o ciertos exámenes uh -huh. médicos verdad que, que si nos ponemos a hacer fila en el sistema, en el sistema de, de, de hospitales o de clínicas resulta que tenemos que hacer fila un año esperar que nos quedamos en listas de espera verdad uh -huh. entonces al final la familia termina eh, tomando la decisión de que mejor saca de sus ahorros y va y paga un examen privado o una consulta privada. Digo, habrán familias con muy altos ingresos que tal vez eso no les afecte, digamos, su economía familiar, pero muchas, muchas familias sí les afecta su economía familiar y sin embargo lo hacen. No, y además no solo les afecta la economía familiar, sino que lo pueden hacer solo para algunas consultas. Cuando ya se trata de un tratamiento como de cáncer, una quimioterapia, una radioterapia uh -huh. o inclusive un trasplante, digamos en mi familia hay un, un primo que, que tuvo que hacer un trasplante a su hija, hubiera sido imposible. O sea, ya llega un momento, muchas familias, o sea, no solo les afecta en ese momento, sino que si tienen que, y ya ha sucedido, que van a un hospital privado, uh -huh. llega un momento en que tienen que trasladarse a la salud pública porque no hay bolsillo que aguante precisamente eh, estos gastos, porque son a veces gastos muy grandes. Entonces, eh, eh, es un asunto grave, es un asunto de, de verlo con mucho cuidado, porque estamos hablando precisamente de la salud y de la salud de todo un pueblo, uh -huh. además. Uh -huh. Y cuando se plantea la posibilidad, por ejemplo, de las concesiones, que la Caja de Seguro Social concesiones, servicios de salud a empresas privadas, desde la Junta de, de Salud, de Montedioca, uh -huh. ¿ustedes han analizado cómo, cómo ven esto? ¿Es sí. una propuesta real o es una propuesta que lo que hace es maquillar un problema más grande? Sí, eh, nosotros en la, la Junta de Salud de montesdioca eh, le ha tocado una coyuntura en este último año y un poco más eh, importante, y es que nos enfrentamos primero al cierre de nueve valles en las tres áreas de salud donde estaba el programa de atención integral en salud de la Universidad de Costa Rica. Para luego convertirse casi inmediatamente, porque este problema lo enfrentamos en noviembre del año pasado, para convertirse básicamente en enfrentarnos a la tercerización. La Junta de Salud se lo ha tomado muy en serio, ha investigado qué significa la tercerización, externalización, concesión o privatización, porque para nosotros todos los términos son lo mismo: es darle a un tercero o a un externo lo que debería estar haciendo la caja del seguro social. Y hemos investigado cuáles son las reales consecuencias y que las consecuencias no son a corto plazo, sino son a largo plazo, porque nos han dicho que las cooperativas lo hacen bien o CEMECO lo ha hecho bien en otros CEBAIS, en otras partes de, del centro del país. Eh, sin embargo, comenzamos a analizarlo con más detalle. ¿Y cuáles son esos riesgos que, eh, que ustedes okay. han observado? Entonces, uno, el, el principal riesgo y, y principalmente en el primer nivel de atención de salud es que el primer nivel de atención en salud es la puerta de entrada a todo el sistema de seguridad social. Cualquier cosa que no se detecte a tiempo, porque el primer nivel es de promoción y prevención de la salud, va a repercutir en los otros niveles. Entonces nosotros hemos visto que qué sucede si este servicio no se da como se debe dar. No, cuando hemos tratado de hacer reclamos, cuando nos enfrentamos a un tercero, los reclamos no son iguales, porque no es lo mismo hacerles, exigirle a la caja a través de un recurso de amparo que me atienda, como ya ha sucedido, que hacerlo a un tercero que le están pagando, que además está lucrando con los dineros de la seguridad social, que el artículo 73 de la Constitución Política dice que no se debe lucrar. Y no es que a los constitucionalistas se les ocurrió, es que es precisamente ese es el asunto. O sea, la seguridad social, o sea, la, la salud pública eh, es un asunto público, no puede estar en manos de terceros. ¿Por qué? Porque un día de tantos, ahora lo vivimos con la Universidad de Costa Rica, que se retiró del programa, y nosotros se nos hemos preguntado a los gerentes de la caja qué hubiera sido sucedido si fuera un privado. Si no le pagara, el, el privado dice: no me están pagando lo que me deben pagar por atender a estas personas. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo esto eso sucede? Por ejemplo, nos pasa lo siguiente: sabemos que si no se está asegurado, muchas veces vamos a las consultas de la caja, nos dan una factura, pero nos atienden. Y luego arreglamos el asunto de la factura. Sin embargo, a las personas que ya están capacitando para atender nuestros CEBAIS con este ente externo que empezaría en febrero, ya les están diciendo en la capacitación que le tienen que dar la factura y que hasta que traigan pagada la factura pueden ser atendidos. Y esto, es, mucha gente de salud dice que esto es un peligro enorme uh -huh. porque el que te está dando la factura es un administrativo, uh -huh. no es un médico. No sabe qué tan grave estás, qué tal si mientras vas a pagar la factura te da algo más grave o porque no te está valorando personal médico. Entonces, el riesgo sí, es importante. Uh -huh, uh -huh. Yo quería aportar en este uh -huh. tema que, que toca Marcela, que me parece muy importante, y simplemente señalar muy rápidamente que eh, un grupo de estudiantes de una maestría en la Escuela de Planificación Social de la Universidad Nacional hizo una tesis recientemente eh, y tuve el honor de ser invitado como lector externo eh, en el tribunal, y en la, en la, en la tesis analiza precisamente eh, desde el punto de vista comparativo dos, EVIs, dos áreas de salud, un área de salud concesionada y un área de salud que la caja eh, se encargue directamente. Y es muy clara la diferencia porque en el área concesionada los servicios que se dan son menos. La gente tiene que terminar yendo a la, al hospital de, de, de la provincia o a otro centro a, que le, a, a ser atendido por especialistas, a, a hacer exámenes y otras cosas. Mientras que en el área que es atendida directamente por la caja sí se están dando todos los servicios. Y por otro lado, resulta muy claro en todo el análisis de datos que eh, la caja lo que hace simplemente es entrego uh, en una concesión con base en un documento que se llama eh, eh, compromiso de gestión y la empresa que da el servicio tiene que cumplir y dentro de tanto tiempo se le evalúa. La pregunta es qué pasa si en ese lapso la empresa no cumple bien y no da el servicio que debe dar. ¿Cómo responde la caja? Simplemente luego no lo, re, no lo renovará el contrato, pero mientras tanto, la salud de la gente, ¿qué pasa? Entonces, la responsabilidad tiene que ser directamente la caja y la caja tiene que asumir la misma calidad del servicio para una y otra comunidad. En este caso, se están comparando, o se compararon dos comunidades muy similares de una provincia con una población muy similar y una concesionada, como dije, y otra no concesionada. Y evidentemente, en la que no es concesionada, el servicio es mucho mejor, pero además es muy llamativo otro elemento importante que si no se ve con agudeza pasa desapercibido, la gente habitante del área que no es concesionada, que la caja lo asume directamente, es gente más crítica, que pide mejor calidad de servicio uh -huh. y la gente del área que fue concesionada, posiblemente dice, ya es lo que tenemos, ni modo. Entonces es gente menos crítica, que exige menos y que pide menos eh, eh, cuentas al, al área de salud. Uh -huh. Bien, el, el tema de la crisis de la caja y de las propuestas que han surgido de diferentes sectores es, es un tema bastante complejo, pero sí me gustaría que podamos hablar ahora acerca de la, participa, de la participación de la ciudadanía. Uh -huh. Marcela, eh, ¿es suficiente con las juntas de salud? ¿Son vinculantes las propuestas que hacen las juntas de salud? Eh, ¿Hay una participación activa de la, de la comunidad en las juntas? Sí, eso es, eso es un tema que yo creo que no solo hemos conocido, o sea, hemos sufrido las Juntas de Salud de Montes de San Juan, San Diego y Concepción de la Unión y de Currida sino ya tenemos noticias de otras Juntas de Salud, eh, donde eh, que las Juntas de Salud son creadas por ley, por la ley 7852, hay un reglamento para, para esto y un reglamento de las Juntas de Salud. Eh, donde no queda muy claro, o sea, las funciones son muy amplias, son labores de fiscalización, inclusive se supone que tienen que ser consultado el, el nombramiento del director del área desconcentrada y hay una serie de cosas ahí en la ley y en el reglamento que, que hemos tratado de poner en práctica y la misma caja no nos ha dado este este espacio. Hemos lo intentado de varias maneras. Eh, en la ley es muy clara que sí tenemos la participación, pero vía los dos reglamentos se baja. Se baja un poco el nivel y la vinculancia va de, se va desapareciendo. Entonces, es? Es, es como un asunto, como un derecho al berreo. Inclusive, en una reunión donde estábamos las tres juntas de salud, en eh, medio de la crisis en marzo, el alcalde de Curridaba dijo, en realidad ustedes aquí son unos invitados de piedra. O sea, ustedes pueden decir lo que quieran, que son invitados de piedra. Sin embargo, hemos comprobado que con insistiendo y, y manteniéndose hemos logrado ser escuchados en, en diferentes instancias. Uh -huh. Inclusive ahora nos atrevimos inclusive a, ir a una vía judicial. Sin embargo, no es suficiente, uh -huh. eh, hay que hacer mucho más. ¿Cómo vendrían a apoyar los observatorios que ustedes están proponiendo, los observatorios populares? ¿Cómo vendrían a apoyar o a, a reforzar, digamos, este trabajo de auditoría ciudadana, uh -huh. pero también de propuesta? Es que no basta con que estemos... Eh, denunciando y señalando los, las uh -huh. carencias y los, ¿verdad? Los, uh -huh. los puntos que hay que reforzar. ¿Qué, qué estamos proponiendo entonces desde de acuerdo. la eh, ciudadanía? Lamentablemente no en todas las Juntas de Salud tenemos gente, como el caso de Marcela, que es una persona, digamos, desinformada, comprometida, que está realmente... Eh, dedicada a esto junto con sus compañeros y compañeras de la Junta, sino que en otros casos hay personas que no tienen la formación, la capacitación o que están ahí simplemente porque le dijeron, los invitaron y ya. Y lo cierto es que hay estructuras de poder dentro de las clínicas y los hospitales que muchas veces opacan o limitan el funcionamiento de, la, de las Juntas de Salud. Entonces, en ese sentido, los Observatorios Populares es una instancia de la comunidad independiente de la institución. Que se integra por todas las fuerzas vivas de la comunidad y que tiene una serie de tareas. Una tarea es informar a la comunidad lo que está corriendo con la caja, establecer contacto, colaboración con la Junta de Salud, eh, educar a la comunidad en cuanto a la importancia de la salud y por qué tenemos que defender el sistema de seguridad social y, el, y la caja concretamente, eh, coordinar con otras eh, áreas cercanas, eh, con las Junta de Salud o con los observatorios. Entonces, es una, una instancia desde la comunidad que apoya a la Junta de Salud en la medida que la Junta de Salud desee que se le apoye o se abra a esa relación armoniosa que queremos que exista y establece un vínculo entonces triangular entre la gente que está en el observatorio, la comunidad, la gente que habita en la comunidad y la Junta de Salud, de tal manera que se haga un esfuerzo de información, de educación, de movilización cuando sea necesario e ir construyendo realmente todo un entramado de participación ciudadana a tono con el artículo 9 de la constitución política que dice que somos una democracia participativa. Ya no somos una democracia representativa como era antes del 2003, sino que hace 10 años la constitución se modificó y hoy dice que somos una democracia representativa, popular y participativa. Entonces, hagamos efectivo. Héctor, ¿qué falta para hacer realidad los observatorios populares? ¿Cuál es, es el que, paso que hay que dar? Es que la yo paso. creo que lo que falta es que la gente se lo crea, que la gente entienda que tiene que ser una tarea que debe tomar. A mí me parece muy interesante esta propuesta porque precisamente hay varias personas que se nos han acercado a la Junta de Salud que dicen, hay que hacer algo, ¿pero sí. qué? O sea, porque uh -huh. se, se, se siente esa necesidad, eh, nos dicen, ¿pueden llegar personas invitadas a la Junta? Nosotros, por supuesto. O sea, no se necesita Pero, o sea, una ley, una ley. No, no, no. no. Es, es nada más de que la gente realmente diga, uh -huh. vamos a, a crear Eso es un una observatorio. Iniciativa, es una uh -huh. iniciativa comunitaria uh -huh. y ahí lo que hace falta, como lo estaba Diciendo Marcelas es que la gente se decida a decir: aquí queremos hacer un observatorio en esta uh -huh. comunidad, en cualquier lugar del país, en cualquier rincón del país, y con mucho gusto apoyamos ese proceso, uh -huh. ¿verdad? Que se acerquen a la Junta de Salud, sí, entonces. Sí. Y, y... No, no necesariamente, no, no necesariamente. No. a la Junta de no. Salud. Uh -huh. que, no. que, que quieran, igual que se hicieron comités patrióticos o algunas otras organizaciones uh -huh. que son necesidades, igual puede ser: hay comunidades, hay juntas de salud que, nos, que de veras no lo entienden, y puede ser que los mismos ciudadanos digan. Así es. Queremos organizarnos y esto es un tema que nos interesa y vamos a averiguar cómo funciona en mi comunidad. Uh -huh. De momento, digamos, no tenemos un espacio en web, vamos, vamos a tenerlo a partir de enero, pero para que la gente pueda entrar. y... Pero de momento, yo puedo con mucho gusto dar mi teléfono personal si por alguna favor. persona. Sí, por favor, En ¿Cuál algún es tu lugar número? del país, 8842. 98-18, 88-42, 98-18, si alguien en cualquier rincón del país quiere crear un observatorio, con mucho gusto coordinamos y sé que habrá otra gente dispuesta en todo el país a llevar esto adelante. En los últimos 30 años hemos visto desde una débil gestión de los recursos hasta el desperdicio y la proliferación de puestos burocráticos de alto nivel, sumamente costosos y que le aportan muy poco a, al sistema de salud. Eh, con frecuencia hemos visto que para ocupar un, un puesto de dirección en la caja, más que la idoneidad ética e, y profesional de la gente, lo que se le pide es la pertenencia al partido político que está de turno en el poder. Eh, eso, desde luego, que ha afectado negativamente la gestión de los servicios y, y la sostenibilidad de, del sistema de salud. Eh, es una de las razones por las que creemos que hay que ser muy cuidadoso y que, como asegurados, nuestro mejor aporte es eh, ser muy cuidadosos a la hora de, de emitir el, el voto en, en el próximo eh, 2 de, de febrero. Es importante que cada uno de nosotros asuma un compromiso con la caja, siendo responsable a la hora de tomar una decisión. La decisión depende de nosotros. Eh, tenemos una oportunidad realmente de, de defender a la caja en las urnas. Eh, vayamos a votar por la caja y por el país que queremos. Eh, por eso debemos pensar muy bien, investigar y razonar bien cuál es la opción. Eh, que vamos a elegir a la hora de ir a votar. Entonces se trata de eh, pensar en soluciones que vengan desde las comunidades, desde las usuarias y los usuarios, y no pensar que todo va a venir desde la eh, desde la élite política, digamos, Así o desde es. las autoridades, porque ya, y desgraciadamente el sistema de seguridad social está... Eh, decayendo, ¿no? Se, está, se nos está despedazando. Y está cayendo precisamente porque las autoridades han estado tomando decisiones, como lo que hablamos de la tercerización y, y todos los otros puntos de la crisis que precisamente nos señalan que no lo están haciendo bien y que por eso los ciudadanos vamos a tener que, o los pobladores de, cual, de, lo, de todas las comunidades, ir a decir, bueno, ¿qué está pasando? Uh -huh. Y por eso es un asunto de un observatorio, es, es ver qué está pasando y proponer uh -huh. eh, nuevas, bueno, nuevas cuestiones. Eh, Héctor y Marcela, les agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Muchas gracias a